un error incluir como propuestas de posibles ponentes a quien no se ha consultado para ello. Y después intentar contrastar. Que se nos diga cuándo se consultó Andrés Manuel López Obrador para ser incluido en un listado de posibles ponentes. Que se nos diga cuándo han sido consultados otros y otras. Y que por tanto esto ha deformado el arranque de los foros. Porque también así se conducen las cosas cuando quieren llevarse a una percepción política en favor de determinado, en favor de determinado lugar o determinada posición. Y después de establecer el contraste del que quiere dialogar y del que no quiere dialogar. Así es que decirle al Senado de la República, decirle a la sociedad que el grupo parlamentario del PRD no estará de acompañante ni permitiendo que se haga una manipulación del desahogo de estos foros, de estas conferencias, de este debate público con el propósito de orientar una posición en favor de una de las partes. Se hace mal en que alguien quiera instalarse en vocero de todo esto. Quien ha acordado la celebración de estos foros es la Junta de Coordinación Política. Y la Junta de Coordinación Política tiene como único vocero a su presidente, no a alguien, aun cuando éste sea presidente de algunas de las comisiones de dictamen. Así es que, muy claros en nuestra posición, muy claros en el hecho del papel que vamos a desempeñar, muy claros en las pretensiones que se quiere, por las cuales se quiere ir avanzando. Eso es lo que queríamos informarles. El senador Manuel Camacho nos va a dar un planteamiento sobre un punto de acuerdo que va a presentar el día martes. Adelante, Manuel.